Bebida de campeones. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a las Crónicas de Juancho. Empezamos este video gracias al patrocinio de OneFootball. Es la mejor aplicación de deportes que usted puede tener. Además, esta le cuenta todos los resultados de la Liga Águila, de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, UEFA Champions League y selecciones nacionales. ¿Qué está esperando usted para descargarla? No se pierda nada del mundo futbolístico con OneFootball. Es gratis, está disponible para Android y para iOS. Link de descarga en la descripción. Y muy seguramente usted está preguntando, ¿y los refuerzos del Deportivo Cali para cuándo, Juancho? Vamos con este video el día de hoy hablando de lo que fue la rueda de prensa de las diferentes páginas del conjunto verde y blanco. Muy seguramente viniste a este video con ganas de ver todos los nuevos refuerzos que ha traído el Deportivo Cali. Pero lastimosamente yo te tengo que decir que no ha llegado nadie. Muy seguramente lleguen canteranos. Y muy seguramente llegue un jugador que tiene 2 años sin jugar. Pero ese es el equipo que quiere el Deportivo Cali para ser campeón, con el que usted sueña gritar y dale, dale verde campeón. Pero lastimosamente usted se va a quedar con esa emoción, porque es que es un Deportivo Cali que va para su 5º año, ya 5 años. Sí, 5 años. 5 años sin ser campeones. Hacen una rueda de prensa donde seguramente le iban a decir a las páginas que están asociadas con el Deportivo Cali, esas páginas que reciben boletas, muy seguramente decirles que el Deportivo Cali tiene un déficit, que solamente 2 jugadores han dejado dinero, que uno es Ronnie Fernández, que Andrés Felipe Roa fue vendido. ¿Y esa plata qué la van a hacer? ¿La van a invertir en sillas? Sí, muy seguramente la van a invertir en sillitas o la van a invertir en mantenimiento de la gran pantalla, donde muy seguramente usted ve los goles que les hizo el Deportes Tolima. Pero ese es el equipo que a usted le gusta. Ese es el equipo que usted sigue apoyando. Yo también lo apoyo. Usted me dirá, pero Juancho, vos presentás la noticia del Deportivo Cali. Pues claro, porque también siento por ese equipo. Pero lastimosamente el Deportivo Cali está siendo gobernado por gente que no quiere nada en el lado deportivo, sino en lo económico. Seguramente, porque es que es un Deportivo Cali que no se le ven ganas de ganar nada. El técnico Lucas Pucineri ha dicho, yo con este equipo voy a tratar de pelearlo todo y seguramente me entierro con esta nómina. Lo que todos sabemos es que nos va a enterrar un 5º año este man. Entonces es aquí donde yo le digo al hincha al Deportivo Cali, protestar de forma pacífica, ¿cuál creen ustedes que es la mejor manera? Yo los dejo que ustedes piensen un momento y me lo digan. No yendo al estadio, no llenando los bolsillos de estas ratas. Muy seguramente usted dirá, Juancho, es no yendo al estadio. Juancho, es haciéndole sentir. Y creo yo está en todo su derecho. Porque es que se han burlado de usted, se han burlado de mí. Se han burlado de todas esas páginas deportivas donde lo único que dicen es, más apoyo, menos crítica. Mediocres. Sí, señores. Páginas que yo veo que solamente piden y piden y piden. Y como ya les dije en un principio, seguramente reciben boletas para ver un equipo que año tras año es la desilusión de muchos. Entonces es aquí donde yo le quiero decir a usted, en el Deportivo Cali se va Camilo Vargas y traen de refuerzo, adivinen a quién, a un muchacho de apellido Ariza, que ocupe tercera posición. Sí, señores, y no traemos jugadores relevantes ni contundentes, y por eso vamos a tener un Deportivo Cali eliminado el próximo año será. Sí, señores. Entonces, se lo dejo a su consideración. ¿Qué opina usted de esta situación del Deportivo Cali? Hágamelo saber en los comentarios. No siendo más, le digo, Dios lo bendiga. ¡Hasta la próxima!